Somos nietas y nietos del 68, hijos del 88 y hermanas de los 43. Al día de hoy, hay quienes nos tachan a las juventudes de ser la mal llamada generación de cristal. Nos dicen que no aguantamos nada, que somos conformistas, inconscientes, flojos, apáticas, privilegiados, consentidas, que somos frágiles y que todo nos ofende. Pero cuando decidimos salir, gritar, exigir, luchar y frente al no decir sí, entonces somos escandalosos, rebeldes, ninis, agresivas, gritones y hasta incompetentes. Vaya, parece que su punto es que sin importar lo que hagamos, somos nosotras y nosotros los que siempre estamos mal. Pero sí hay algo en lo que tal vez no se equivoca, y es en que somos privilegiados. Privilegiados por vivir un momento histórico, un momento en el que de una vez por todas se nos va a tomar en cuenta, donde por primera vez se le va a consultar a todas y a todos si queremos que el presidente continúe o se le revoque su cargo. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu abuelo. ¿Cuánto nos habríamos evitado si hubiesen tenido esta herramienta en el pasado para mandar lejos a los corruptos y rateros que nos gobernaban? Ahora, luchemos contra la violencia en vez de tener que recurrir a ella. Es nuestro derecho de nacimiento. Nuestro motor es el amor y la firme convicción de que juntas y juntos tenemos el poder para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Porque no solo somos capaces de soñar con un mejor porvenir, sino que somos capaces de perseguir ese sueño de paz, justicia, bienestar y felicidad para hacerlo realidad. Generación tras generación, paso tras paso, lucha tras lucha, le hemos ido ganando batallas a quienes dicen que el que no tranza no avanza, a quienes hicieron públicas deudas privadas y que nos obligan a pagarla a pesar de que ni siquiera habíamos nacido, a quienes se impusieron, a quienes se justificaron, a quienes nos llamaban tontos y tomaron decisiones a nuestro nombre sin consultarnos. Hoy nos llaman a no participar, pero ¿cómo se atreven después de toda la organización, persecución, represión y sangre que costó cada derecho conquistado? Pero no hay que confundirnos. Sabemos perfectamente que lo hacen porque creen que lo que se fue un día volverá y no quieren que se sepa que hoy tenemos una vía directa para sacarlos. Y esto no es nuevo. Siempre nos han tenido miedo. Tienen miedo porque hoy sigue habiendo por ahí varios que creen que desde sus cargos pueden seguir robando. Pero la votación de este domingo 10 de abril marcará un antes y un después en la manera en la que se toman las decisiones de nuestro país. Califíquenos como quieran. Acá aguantamos. Pero también agréguenos. Conscientes, decisivos, osadas y organizados. Somos todo eso. Y además somos las que no se callan ante el machismo. Quienes no aceptan más la desigualdad y la discriminación. Los y las que salen a trabajar y estudiar cada día porque creemos en un horizonte más pleno, más feliz, más justo, más humano. Un futuro en nuestras manos, no en las de ellos. Ya no queremos más tlatelolcos, más halconazos, más devaluaciones, más represión, más fobaproas, más estafas maestras, más guerras contra el narco, más estelas de luz, más compra de votos, más atencos, más ayotzinapas, más privatizaciones ni más violencia. Llegó la hora de tomar el control, de salir a las calles, de convertir lo mío en lo nuestro, de tomarnos de las manos, de honrar el pasado actuando en el presente, porque lo que nos mueve se quede, lo que nos pare se vaya. Yo voy a decidir. ¿Y tú? ¿Prefieres no hacerlo? Yo decido. 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 Yo decido.